Marquez, huh? Marquez's feet are wobbling. Attack! Marquez still wobbling. But he is fighting back. Juan Manuel Márquez Méndez, mejor conocido como el Dinamita, ha sido campeón mundial en cuatro categorías diferentes en los pesos pluma, superpluma, ligero y superligero, por organismos como la CMB, AMB, FIP, OMB y de otros organismos internacionales como la IBO, NAF, USB, así como premios y reconocimientos a lo largo de su carrera como boxeador de la década por parte de la OMB y por más de 5 ocasiones del cinturón El Ring. Juan Manuel es considerado como uno de los mejores contragolpeadores del boxeo de los últimos 20 años y como uno de los mejores boxeadores de la historia del boxeo mexicano. Juan Manuel Márquez nació el 23 de agosto de 1973 en la Ciudad de México, en el barrio de Iztacalco, hijo de María de la Luz Méndez. Su padre, Rafael Márquez Enríquez, fue boxeador profesional y heredaría la profesión a sus dos hijos, Juan y Rafael, a quienes les enseñaría los fundamentos básicos del boxeo. A la edad de 8 años harían sus primeras peleas amateur y posteriormente los llevaría al gimnasio Romanza con el legendario entrenador de box Ignacio Beristain, quien se encargaría de forjar y preparar por más de 20 años. En los inicios de su carrera, Márquez fue campeón de los guantes de oro en dos ocasiones, un torneo muy prestigioso de la Ciudad de México. De la mano de Ignacio Beristain, debutó en el profesionalismo a la edad de 17 años. En su primer pelea fue descalificado por supuestos cabezazos. Y en el año de 1997 disputaría la oportunidad del título vacante de la AMB y la NAVO en contra del estadounidense Cedric Mingosei, y por la que se coronaría campeón interino. Márquez venía haciendo bien las cosas y en el año de 1999 tendría la oportunidad por primera vez de disputar el título mundial que ostentaba el estadounidense Freddie Norwood. Una pelea en la que Márquez mandaría dos veces a la lona a Freddie Norwood y el estadounidense una a Márquez. Una pelea pareja por rounds, pero los jueces no habían visto ganar a Márquez esa noche, quedando en el camino para coronarse como campeón mundial absoluto. Pero un año después, Márquez volvió a coronarse campeón por la AMB y la NAVO ante Rocky Cassiani por decisión unánime. Márquez se levantaría rápidamente de su derrota ganando las eliminatorias por parte de la FIP y ser un aspirante por el título mundial pluma, ganando títulos de la NAF y la USBA ante el británico Robbie Peden. And one thing Peden has going for him here is that Márquez has hit him a lot, but clearly hasn't been able to discourage him. Yeah, Márquez has hurt him sometimes this round too. Peden throws up in his corner. You saw him vomit into the bucket, and you heard Roger Bloodworth say, "You can't fight like that." Pasaron 4 años desde la derrota ante Norwood para poder disputar el título absoluto de los pesos pluma, y en el año 2003 derrotaría al mexicano Manuel Mantecas Medina, coronándose campeón. Márquez estaba consolidado en su carrera, ya era considerado como uno de los mejores plumas del momento, ya había derrotado a los mejores de la división y subiría a la categoría de los pesos superpluma en contra del estadounidense Derek Gainer, a quien derrotaría y se coronaría como nuevo campeón de la AMB y de la FIP.
A pesar de ser un gran peleador, Márquez no recibiría los reconocimientos de su promotora ni de las televisoras, así como de contratos millonarios, pues existían dos peleadores mexicanos en donde estaban los reflectores. Los nombres de estos peleadores eran Eric Morales y Marco Antonio Barrera. Pero también existía el boxeador extrovertido Nassim Hamed, a quien mantenían alejado de Juan Manuel para poder realizar una pelea grande, pero los promotores de estos peleadores daban largas y no se concretaría nada con ninguno de estos tres peleadores, así que Márquez tuvo que tomar otro rumbo distinto en su carrera para poder tener grandes peleas. Había otro peleador que venía en ascenso y que también era campeón, un joven filipino que también buscaba la fama y las grandes bolsas, y en el año 2004 Márquez defendería sus títulos de supercampeón por parte de la AMB y de la FIB y unificar los títulos que ostentaba Manny Pacquiao y conocer quién era el mejor en la división, el campeón absoluto y ser reconocido por el cinturón en ring. Manny Pacquiao había ganado a Marco Antonio Barrera, considerado como uno de los mejores boxeadores mexicanos de la historia, y quería repetir la hazaña para consagrarse como uno de los mejores pesos pluma, y la pelea que vendría a continuación sería considerada como una de las mejores peleas de la década y el comienzo de una de las rivalidades más épicas. Márquez se iría a la lona en tres ocasiones. La mayoría pensaba que se había terminado la pelea, pero Márquez se recuperaría sorprendentemente al siguiente round, ganando 7 asaltos seguidos, metiendo buenos golpes a Pacquiao. Márquez emparejaría la pelea y solo quedaban 2 rounds para terminar el combate. En los rounds finales, los dos peleadores intercambiarían golpes. Quedaría en manos de los jueces decidir quién sería el campeón absoluto, pero al final la pelea terminaría siendo un empate, generando una controversia por el resultado. Después de su empate ante Pacquiao, Márquez haría la defensa de sus títulos ante el mexicano Orlando El Cid Salido, pero muchos se preguntaban cuándo se llevaría a cabo la revancha ante Pacquiao, pues todo mundo quería ver el desempate pronto, pero Márquez rechazaría la pelea debido a que le querían pagar una cantidad menor y argumentaba que él era campeón por parte de dos organismos y que merecía más reconocimiento y mejor bolsa. Pero Márquez tomaría una decisión no muy acertada, estaba siendo mal asesorado. Le ofrecerían una pelea unificatoria ante el indonesio invicto Chris John, por la cual ganaría menos dinero. Y a pesar de ser una pelea pareja, Márquez perdería sus títulos de campeón, pues siendo localista, los jueces se inclinarían por Chris John esa noche. Una derrota muy significativa para el mexicano. Después de haber venido consagrando su carrera, esto era un retroceso para él. Pero Márquez regresaría rápidamente ganando al tailandés Terzak el campeonato interino en peso pluma.